distance. We will stay consistent. Mutual connection, all the things in common. Move in my direction, I will not get caught up. No, in a fantasy of what love should be. They say hearts will bleed, but they don't know me. If you hide and seek, know just where. ¿Qué tal todos? ¿Cómo les va? Le abrimos la puerta al fútbol en el Wanda Metropolitano de esta bella ciudad de Madrid. Fernando Palomo con Mario Alberto Kempes desde este lugar de transmisión. El partido vamos a ver. Es el Atlético de Madrid enfrente al Manchester City. Es una linda pregunta para contestar, porque realmente dos equipos que han llegado acá y que quieren continuar. Así que, señores, el partido que tenemos por delante es espectacular. Responde bien la defensa. Estos son los 11 colchoneros. Este es el equipo del Atlético de Madrid. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido, con el énfasis que será apenas el arranque el que nos deja ver esta formación. Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. Y han perdido la pelota. Hoy el City va a formar de la siguiente manera. Ederson Santana en el arco. João Cancelo trabajará junto a Kyle Walker en la defensa. Sterling saldrá con Riyad Mahrez en la mitad del campo. El líder en ataque. ¡Se le pegó! ¡Palmas para el arquero! De un jugador como Kevin De Bruyne pueden depender. Buena pelota entre líneas, hay chance. Sterling. El árbitro que marca fuera de juego. Milimétrico, pero igual dará mucho de qué hablar. Levanta la bandera Mario Orsay. No se puede discutir, bien estaba adelantado. La pelota la ha regalado De Bruyne. Kun Agüero. Esa pelota es buena, cuidado. Para romper el empate se viene otra enorme de Oblak. Era complicada, pero lo hizo perfecto. La bocha, la fuerte puñetazo del arquero al balón. De Bruyne. Y se va apenas por arriba. Walker. Fernandinho. Rodrigo. Ahí está Güero. Deja todos en el camino y va contra el arquero. ¿Para dónde el arquero? Es que se mantuvo firme en la jugada. Si hay alguien que hay que darle un premio el día de hoy, es para este arquerazo. Pelota que cae directo a los puños del arquero. Ya lo dijeron, el lateral será para el Manchester City. Mahrez.
Fernandinho. La tiene el Kun. Se luce el arquero frente a los... ¡Le puede dar Mahrez! ¡Gol! Para esto venían trabajando, lo consiguieron nomás, el primero del partido. Eran dueños y señores de la cancha, de la pelota, y al final tiene su premio. Y es que seguimos con el partido 1-0. Perdió el balón de la Leti. Ahora Riyad Mahrez. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Gran trabajo defensivo. Sin problemas para llegar a esa pelota. Llega cortando bien y recupera. De Bruyne. Rodrigo. Kun Agüero. Una pelota con enorme potencial. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Una jugada de ataque interrumpida. Le escuché al Niño Torres alguna vez decir que lo que él vivió en su segunda etapa del Atlético ya era normalidad. ¡Qué buen balón metió el Kun! Mahrez. Rodri. ¡Agüero! ¡Gol! ¡El City! Hace diferencia y ahora pueden estar más tranquilos. Puso bien pegadita al palo, Marito. Era imposible, le pegó tan fuerte y bien que el arquero nada pudo hacer. Y con esto la pizarra 2-0. Fácil recuperación del balón. Carrasco. Andan regalones los colchoneros. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Morata. Rodrigo. De Bruyne. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Esta contra que no pudo ser. Han recuperado el balón. Coque. Ángel Correa. Busca uno en quien apoyarse. Ya dijo en línea que esta pelota será para el Atlético de Madrid. Ah, bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy. Kun Agüero. Hay peligro en el pase, ojo. Y han perdido la pelota. Tomás. Perdió el balón en el Atleti. Muy apretada jugada, pero el árbitro decide levantar la bandera. Aunque no sea por una amplia diferencia, este equipo consigue la victoria parcial en la primera parte. Señores, a pesar de que el Manchester City lleva la delantera solamente por un gol, hay que tener cuidado, hay que buscar que la ventaja sea mayor. No consigue robar el balón y será lateral. La pelota la ha regalado De Bruyne. La tiene Sergio Agüero. Sterling. Puede ser una muy buena ocasión, muy peligrosa pelota parada. Y De Bruyne se prepara el tiro libre, cerquita del área. Cuidado con el gol. A este chico hay que mandarlo al paredón para que vaya a reventar pelotas. Con lo tranquila que estaban las palomas. ¡Le sacaron la pelota al arquero, ojo! ¡Gol! ¡Kun Agüero! Toda la capacidad, todas las ganas ahí expuestas en una formidable anotación.
No se acerca ninguna fiesta, ¿no? O el arquero no sabe ni confiar en el jugador. Vaya regalo que le acaba de dar. Vaya regalito entre que voy, vengo, salgo, me tiro, la agarro. El central del partido que señala que hemos llegado. Se viene el complemento del partido y ahora tenemos esperanzas que entren dos equipos a la cancha, porque en el primer tiempo solo un equipo participó del partido. Aymeric Laporte, João Cancelo, Rodrigo, Kevin De Bruyne. La tiene Kun. Ángel Correa. Morata. Esto puede terminar en gol. De Bruyne. Mares. Sigue sin parar, gana terreno. Jiménez lanzando la pelota lejos. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Sterling. Ahí está Agüero. Agüero quiere el gol. El portero se quedó con el balón. Y a ver si empieza a hacer figura ahora. De Bruyne. Ahora te voy a dar una sorpresa. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba enseguida. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Buena pelota entre líneas, hay chance. Correa. Atento, acá se puede armar. ¡Gol! Atentos que todavía pueden. Ahí está, haciendo lo suyo, Morata, Mario, cumpliendo. A medida que lo vas viendo este jugador, cada vez es más importante. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Kyle Walker. De Bruyne. La tiene Sergio Agüero. Agüero que lleva la pelota. ¡La tiene Agüero! ¡Ahí está! Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. Ya sabemos de quién hablamos mañana, ¿no? 3 goles en un partido, como para no ser la figura. Figura indiscutible, el hombre del partido. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Es un genio pasando la pelota. Kun Agüero. Se abre camino el Kun. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. ¡Ojo que se puede venir la contra! Y con lo bien que las cosas pintaban, se ha terminado la sorpresa. De Bruyne. Se quedaron todos impávidos después de esa asistencia de De Bruyne. ¡Topo block! Andan regalones los colchoneros. Oportuno cruce. De Bruyne que mete la pelota. Se escapa la pelota, estaba enorme el arquero. Perdió el balón en el Atleti. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Se puede venir la diagonal. Morata, gigantesco lo de este portero. Joe Félix. Limpio, limpito para robar el balón. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Cuidado que puede terminar en gol. Tuvo pelota en entrada. De Bruyne. Rodrigo. La tiene Kun.
Quedan 15 minutos en este partido. Horrible el pase, hay que estar más atento. Ahí está Güero. De Bruyne. ¡Gol de Bruyne! Todos saben de qué son capaces estos jugadores, pero no los pueden detener. ¿Sabes lo que le va a costar olvidarse esta jornada infame que ha vivido? Lo mejor que hay para esto es pasar la página lo más rápido posible. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Este equipo demostró potencia, fortaleza, una voluntad, pero innegociable para ir siempre al ataque. ¡Ahí le pega! ¡Gigantesca tajada! El córner, lo juegan en corto. Morata. Se arreglaron de alguna manera para detenerlo. Morata. Hay peligro en el pase, ojo. Le sacaron la pelota y lo dejaron viendo estrellitas. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Gabriel Jesús. Andan regalones los colchoneros. Avanza firme con el balón. Y ahí está, se me escapando. Y ahí le llega la ayuda. Gabriel Jesús. Cruzado y el disparo. Ahora te voy a dar una sorpresa, Fernando. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba enseguida. Se fue del área, el arquero está loco. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir, llegó suave. Deja el peluche en su casa. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Y ojo que lo pueden definir. ¡Gol! Un gol hecho en la fábrica de la presión alta. Ahí lo consiguieron. Obligaron al rival al error y ahora se abrazan con el gol. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Aymeric Laporte. Ese es el pitazo final. Bueno, Marito, contame, ¿qué te ha parecido el compromiso jugado hoy por el Kun Agüero? ¿Cómo no va a estar perfecto? Un partido de 10, el equipo ganó, encima marcó 3 goles. Mares. Yo sé que hay quien cobra por barrer la calle, por recoger a un ser cuando se desmaye, por impedir.
partido con sus barreras, ni por limpiar la escena de tu cena, por arreglar lo que te probaste y no te quedas, por apartar un bloque de la carretera, por limpiar el baño donde tú dejaste hasta la salud de una. Tú no crees más humano alar la cadena, respetarle a otro ciudadano su cera, saber que un impedido no es quien lleva rueda, es cualquiera que se pierde en su mismo sistema. El capitalismo es lindo, pero despega, te llena de excesos que ni te llenan, recibes dos besos que no hacen por uno, qué flaco está tu corazón mientras más come consumo. Olé. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos sean todos al Etihad. Acá nos encontramos para esta gran jornada de fútbol. Fernando Paloma en compañía de mi gran amigo Mario Alberto Kempes. Manchester City en el campo ante el Atlético de Madrid. La verdad, Fernando, que el estadio es una fiesta. Y si estuviéramos en Río de Janeiro, te diría que es un verdadero carnaval. Interceptando el pase. Atentos, muy atentos, que así se va a formar el Manchester City. Ederson Santana en el arco. João Cancelo trabajará junto a Kyle Walker en la defensa. Kevin De Bruyne saldrá con Fernandinho en el medio campo. El líder en ataque será Sergio Lionel, el Kun Agüero. Alerta, alerta, el City perdió la bocha. Estos son los 11 colchoneros. Este es el equipo del Atlético de Madrid. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro... ¡Agüero! ¡El arquero y una actuación brillante! Será córner de Kevin De Bruyne. ¡La ataja y la bocha se va lejos! Morata. Se fue larga la pelota, le queda el arquero nomás. De Bruyne. Perdió el balón en el Atleti. Jiménez. Ha pitado el árbitro. ¿Será que saque tarjeta temprano? Kieran Trippier. Gran pase, puede ser. Correa. Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Y ahora el córner corto que busca el compañero. Quiere descoser la pelota. Morata. Muy buena recuperación de pelota, buena entrada. Rodrigo. Manchester City acaba de entregar el balón. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. Ahí está Agüero. ¡Yo cancelo! No pude gritar el gol del Manchester City, Mario. Pero no creo que tarde mucho en romperse este 0-0. De Bruyne. Rodrigo.
Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Estaba adelantado Morata, sí, sí, adelantado. De Bruyne. Kyle Walker. Fernandinho. Esta puede ser buena. Limpio, limpito para robar el balón. Rodrigo. La tiene Kun. La tiene Agüero. ¡Gol! La apertura del marcador es para el Kun Agüero. ¿Quién se iba a imaginar que este jugador iba a sorprender de esta manera, eh? Dejó a los defensores pintaditos. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Aplaudan, que esto es fútbol. Es misterioso cómo le salió esta jugada. Pero fue de verdad, lo vi con mis propios ojos. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Cuidado con esto, puede ser. Está por el empate. Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Ángel Correa. Puedes entrar. Coque. Buen trabajo de la defensa. Kevin De Bruyne, que no logra entregar bien la pelota. ¿Y qué tal si clava un zapatazo desde ahí y lo mete? Te digo, Fernando, que es una excelente oportunidad para convertir, ¿eh? ¡Corría! Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Morata. Esa es otra pelota de Coque. Álvaro Morata. Ahí está, ahí puede ser. Le pegaste horrible, papá. Qué feo le diste esa pelota, espantoso. Carrasco. Y este equipo que toma la delantera en el primer tiempo vale igual, aunque no sea por mucha esa diferencia. Señores, a pesar de que el Manchester City lleva la delantera solamente por un gol. Hermosa asistencia y peligro. Buen balón con ventaja. Queda todo en el olvido después de esta situación. Increíble cómo resiste el rival. Perdió el balón en el Atleti. Los están ovacionando desde la grada por esa recuperación. Han levantado la bandera. Kieran Trippier. Ya lo dijeron, el lateral será para el Manchester City. João Cancelo. Corta bien esa pelota. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. La tiene Kun. Sterling. Ahora te voy a dar una sorpresa. Me pasó a mí, ¿eh? Porque yo le pegaba así, el técnico me sacaba ese día. De Bruyne que mete la pelota. Que bien hace el arquero y la saca del peligro. Se bien que mueve la bocha. Y patea. Cerca. Y ahora pueden estar más tranquilos. Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errar. Vámonos a la primera parte. ...45 minutos a este partido... ...el Atlético la mueve desde el centro...
Carrasco. Es mínima, señores, la posesión de pelota que tiene el Manchester City. Es increíble la efectividad que tiene este equipo a pesar de tener mucho menos la pelota en su poder. Y encima van arriba en el marcador. Andan regalones los colchoneros. Se quedaron todos impávidos después de esa asistencia de De Bruyne. Ahora es de Sterling. Esa se va afuera, se desperdicia un mano a mano. Otra vez quiso pegarle fuerte a la pelota y lo único que hizo es errarle el arco, por Dios. Coque. Kieran Trippier. Kun Agüero. ¡Qué buen balón metió el Kun! Sterling. Kevin De Bruyne. De Bruyne para abrazarse todos. Esta es una gran ocasión en el tiro libre. Ángel Correa. Joe Félix. Carrasco. Ahí van volando detrás del pase de Carrasco. Este es para tarjeta coloradita, señor árbitro. Esa va a ser tarjeta roja. No me sorprende, último hombre. Te digo que si el arquero no hace bien la barrera, esa pelota va para adentro, ¿eh? Esa es posición adelantada. Rodrigo. Balón que se escapa por la banda. Es el City el que tiene un saque de manos. Aymeric Laporte. Fernandinho. De Bruyne. Ahí está Güero. Se abre camino el Kun. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Muy bueno el esfuerzo para aplaudirlo. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Joe Félix. ¡No tapó Ederson! ¡Ahí está! Ahora traduce la superioridad que tiene. En el campo a un gol para la pizarra. Sí, realmente un lindo gol. Están jugando muy bien, a pesar de esos hombres de más, pero es un equipo muy competitivo. João Cancelo. Rodrigo. Raheem Sterling. Aymeric Laporte. La tiene Sergio Agüero. ¡Qué buen balón de Kun! ¡Gol! ¡Manchester City! Ya tienen dos de ventaja como para que el hincha esté más cómodo. Mario, la verdad que ya nos sorprende con la actuación que está teniendo este arquero. Sí, la verdad que es lastimoso, pero es una realidad. Y por ahora el marcador 3-1. Tomás. Sigue adelante, buena conducción. Joe Félix. El arco que toma la pelota como un imán. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Ya lo dijeron, el lateral será para el Manchester City.
De Bruyne. Frena el árbitro el partido porque hay falta. Rodrigo. Fernandinho. ¡La tiene Agüero! ¡Penal! ¡Penal! Ahí está, bien sacada la tarjeta. ¡Gol! ¡Qué bien le pegó esa pelota! Le pegó para asegurarlo. No es lo mismo patear un penal en un partido que patear un entrenamiento. Por eso a veces no es tan fácil. Pero este lo hace todo fácil. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Tomás. Morata. Hermosa asistencia y peligro. ¡Gol! Todavía hay partido con esto. Rápidamente en contrarrestado el gol. La respuesta que estaban buscando. Está inspirado el técnico. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Y ese es otro pase bueno. ¿Cuánto llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy están inspirados. Morata. Ha entrado muy bien Leal. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Alerta, alerta, el City perdió la bocha. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. En 10 minutos se termina todo. Libre la banda para la velocidad de Sterling. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Kevin De Bruyne. La tiene Laporte. Rodrigo. De Bruyne. Esa pelota promete. ¡Lo salvó! ¡Qué bien que la sacó, por Dios! La bocha la va a meter Maris al área. Espantosa manera de definir lo que desperdician en el córner. Bueno. Le pegaste con una caja, papá, horrible. Lo hizo Mareo. Para el delirio de la hinchada, para la audiencia que disfruta de esto en la pantalla de EA Sports. Qué tremendo gol acaba de regalar este arquero. Pero también el mérito del delantero, Mario. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. ¿Qué le pasó al arquero? Y el guardameta que regala el balón, esto puede ser caro. Balón que se pierde por la banda, juegan con las manos los colchoneros. Coque hace muy bien su trabajo este portero. Sané. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque. Está bien parado para el centro del área. Acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón. Lo que se viene ahora es un córner para el Manchester City. No se complicó para nada el portero en el córner. Atento que están presionando a Oblak. ¿A dónde va con la pelota? Pero se olvidó que es portero el muchacho. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Le sacaron la pelota al arquero, ojo. ¡Tapa Oblak! Se ha terminado el partido. Empiezan a relegarse en la tabla de posiciones. La derrota no era
los que venían a buscar tendrán que luchar de aquí en adelante. Bueno, Marito, contame, ¿qué te ha parecido el compromiso jugado hoy por el Kun Agüero? Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó. ¡Qué bien que mueve la bocha! Thank you.